Ilya Prigozhin nació en Moscú en 1917 y es profesor del Université Libre de Bruxelles y del Institute of Statistical Mechanics de Austin, Texas. Dirige un total de más de 100 investigadores de las disciplinas más dispares que van de la biología a la mecánica estadística. Es el fundador de la llamada Escuela de Bruselas e investigador fundamentalísimo de la moderna termodinámica de los procesos irreversibles. A sus trabajos se debe una nueva concepción del papel del azar en la física y en la biología, y ha acuñado conceptos esenciales insoslayables, como se ha visto, en los debates sobre el determinismo y el indeterminismo: orden por fluctuaciones, estructuras disipativas, teoría de bifurcaciones, etc. Su impacto en el pensamiento filosófico ha sido evidente tras la publicación de sus textos La Nouvelle Alliance y Only an Illusion. En el año 1977 fue galardonado con el Premio Nobel de Química. Indispensable hoy aquí. Professor Prigozhin. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Siento haber llegado tarde, pero me ha sido imposible venir antes. Quisiera decir que estoy muy contento de estar aquí y que uno de los motivos de ello es el encontrarme en el Museo Dalí. Desde mi juventud he sido siempre un gran admirador del trabajo de Dalí. Y creo que algunos de los temas que me parecen esenciales de su obra, la relación entre el espacio y el tiempo por un lado, el pluralismo en nuestra descripción del universo por el otro, son también los temas científicos más importantes o de los más importantes de todas las épocas. Uno de los muchos escritos famosos de Dalí es La conquista de lo irracional. La cuestión, por tanto, es ¿qué es racional y qué no lo es? Una vez formulada esta pregunta, nos encontramos inmediatamente en el centro del problema del tiempo. Parecía que el problema del tiempo había quedado resuelto de una vez por todas por parte de la ciencia clásica. Como todo el mundo sabe, la ciencia clásica nos presenta una visión del mundo que es simultáneamente determinista e irreversible en cuanto al tiempo. Determinista ya que cuando se conocen las condiciones iniciales, se puede predecir cómo será el futuro, así como también retrodecir el pasado si así quiere hacerse. Reversible en cuanto al tiempo, lo que significa de forma más precisa que no hay diferencia alguna si consideramos el futuro o el pasado. En una época mucho más cercana a nosotros, esta afirmación ha sido formulada de un modo mucho más contundente por el mismo Einstein, quien afirmó, como sabe todo el mundo, que la irreversibilidad del tiempo es tan solo una ilusión. Esta afirmación, que expresa una creencia profunda en el valor del pensamiento simbólico, me ha impresionado siempre profundamente. Todo el mundo sabe que el tiempo es para todos nosotros una dimensión esencial. Todo el mundo se da cuenta del paso del tiempo debido a que envejecemos. A pesar de ello, Einstein afirmaba que la irreversibilidad, este componente principal de la experiencia existencial, es una ilusión. Es notable el hecho de que al principio del presente siglo existía un acuerdo entre algunos de los grandes pensadores y filósofos acerca del hecho de que, en efecto, la irreversibilidad no es y no puede ser el objeto de la ciencia propiamente dicha. He mencionado ya el punto de vista de Einstein, que expresaba la opinión de que había que trascender nuestra experiencia personal del tiempo, que había que purificarla para que se convirtiese en el tiempo de la ciencia. Bergson, en un cierto sentido, llegó a la misma conclusión desde otro punto de vista.
Él pensaba que el tiempo de la ciencia era un tiempo más pobre, era un tiempo reducido al espacio. Y para entender el tiempo existencial hay que ir al concepto de duración del que hablaba Bergson. Heidegger llegó también a la conclusión de que el tiempo se encontraba fuera del ámbito de la ciencia. De hecho, el análisis heideggeriano del tiempo se basaba en uno de los análisis más profundos del tiempo jamás escritos. Dicho análisis es el escrito por Aristóteles hace 2300 años. Aristóteles llegó a una conclusión muy sutil. Concluyó que el tiempo es algo relacionado con el movimiento, en la perspectiva de lo anterior y lo posterior. Esta afirmación es bastante compleja. En otras palabras, el tiempo marcado por el reloj, el movimiento de la manecilla, no es el tiempo. Y de hecho, esto es cierto, ya que se trata de un movimiento periódico. Por lo tanto, es 4 antes que 5 o 5 antes que 4, según la manera de pensar, según cómo se mire. Somos nosotros los que tenemos el concepto del tiempo, porque tenemos el concepto de lo anterior y lo posterior. Por tanto, se podría contestar inmediatamente la pregunta: ¿de dónde procede esta diferencia, este sentido de la diferencia entre lo anterior y lo posterior? El mismo Aristóteles discute ya las dos posibilidades. O es el mundo como totalidad, el anima mundi, quien nos da el sentido de lo anterior y lo posterior, o por el contrario, es el alma la que introduce el tiempo en un universo que carece de él. En otras palabras, la cuestión se expuso con claridad. ¿Vincula el tiempo a los hombres con la naturaleza o los opone a ella? Y aquello que encuentro tan fascinante es que pienso que en la segunda mitad del siglo XX comenzamos a poder dar una respuesta a las preguntas formuladas con tanta claridad por Aristóteles hace 2300 años. Todo el mundo sabe que el presente siglo se inició con dos conceptos nuevos de una importancia excepcional, con dos avances conceptuales de la física: la teoría cuántica y la relatividad. No obstante, de alguna manera, la relatividad y la teoría cuántica continuaban la tradición de la física clásica. De alguna manera, no quiero entrar aquí en detalles, hasta la mecánica cuántica es una teoría determinista desde el punto de vista de la función de ondas. De hecho, la situación ha cambiado en la segunda mitad del presente siglo y lo ha hecho simultáneamente en todas las direcciones. ¿Quién habría podido pensar hace unas décadas que todas las partículas con su masa propia serían probablemente inestables? ¿Quién habría podido imaginar que se podría hablar de una evolución cosmológica? ¿Y quién habría podido predecir todas estas nuevas estructuras que se presentan en condiciones muy alejadas del equilibrio? Miremos donde miremos, vemos por todas partes el papel constructivo del tiempo. Por todas partes vemos diversificación, inestabilidades. Por descontado, esto tiene que cambiar nuestro concepto de ley de la naturaleza. No olvidemos que el concepto occidental de ley de la naturaleza se formuló en el siglo XVII, el siglo de la monarquía absoluta y también de un Dios todopoderoso. Creo que no podemos separar la idea clásica de ley de la naturaleza de sus connotaciones sociales y religiosas.
Está claro que para Dios no podía haber diferencia entre el pasado y el futuro. Él lo sabe todo. Y en un cierto sentido, el científico era el representante de Dios en la Tierra. Y él también, mediante la ciencia, sería susceptible de hacer predicciones o de invadir el futuro, así como también el pasado. Pienso que el principal contenido de lo que quisiera decirles esta tarde es que lo que vemos emerger ahora es un concepto diferente de ley de la naturaleza. Es una ley de la naturaleza con la que nosotros, como seres humanos, disponemos únicamente de una ventana a la realidad. Una ventana a la realidad que, a excepción de situaciones muy simplificadas, en general no permite las extrapolaciones al pasado o futuro infinitos. Hace un instante he mencionado que la ciencia clásica estaba relacionada esencialmente con fenómenos periódicos. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol o de la Luna alrededor de la Tierra, y que podría decirse que corresponde a una negación del tiempo. En el siglo XIX apareció la termodinámica, que fue un desarrollo de la era industrial. Todo el mundo conoce las dos leyes de la termodinámica. La energía del universo es constante. La entropía del universo aumenta. Entonces, la idea de la segunda ley es que existe una función, la entropía, que tiene propiedades únicas. La variación de la entropía se debe a intercambios, positivos y negativos, de materia y energía con el entorno. Esto es el flujo de entropía, y entonces hay procesos irreversibles dentro del sistema que crean entropía. Por tanto, la entropía es como un líquido cuya masa no se conservaría. Disminuye con el paso del tiempo. Sin embargo, la segunda ley de la termodinámica fue un producto inesperado de la era industrial. No fue formulada por los grandes matemáticos y físicos del siglo XIX, sino que lo fue por gente muy modesta. Químico-físicos, ingenieros, artesanos. Era, por tanto, muy natural que inmediatamente la gente intentase, diría yo, minimizar la segunda ley, minimizar su impacto, considerar la situación en la cual la dirección del tiempo que aparece en la segunda ley no tiene importancia alguna, es decir, el equilibrio. El estudio clásico de la segunda ley se limitó en un principio al resultado final, al resultado en que ya no había más evolución, en que todos los procesos reversibles se habrían detenido. No habría así ninguna dirección privilegiada del tiempo. Esta es la termodinámica del equilibrio. Y esta fue realmente... Aquí tenemos la entropía en función del tiempo. Al final, la entropía de un sistema aislado es un máximo. Y esto era lo que se estudiaba durante mucho tiempo. No es hasta finales del siglo XX que la gente empezó a interesarse por lo que pasa aquí. La primera etapa fue estudiar el comportamiento de las pequeñas desviaciones. Cuando se tienen desviaciones pequeñas respecto de la situación de equilibrio, se pueden linealizar respecto de las desviaciones. Todo el mundo sabe que cuando se tienen ecuaciones lineales hay como máximo una solución. Por lo tanto, el interés real comenzó cuando empezamos a interesarnos por lo que pasa lejos del equilibrio. Las desviaciones respecto del equilibrio, lejos del equilibrio y falta de linealidad son conceptos estrechamente relacionados. Actualmente, los fenómenos alejados del equilibrio tienen una gran importancia. Permítanme, por tanto, ser muy breve. Se han realizado muchas contribuciones en este campo debidas a físicos y químicos españoles. Un ejemplo muy clásico que pongo con frecuencia a personas de otros campos es la denominada inestabilidad de Benard. A very classical example which I just want to mention for the people
from other fields is the so-called Benard instability. Next one. Una inestabilidad que se debe a un gradiente vertical de temperatura establecido en una capa horizontal de líquido y en el mismo punto la formación de autoorganización. Ahora esta formación corresponde a correlaciones supramoleculares, correlaciones que afectan a millones de moléculas. De esta forma podemos decir en esencia que el calor, esta energía que damos al sistema, se ha transformado en organización, en modelos espacio-tiempo. Esto, de hecho, es muy inesperado, dado que desde el punto de vista clásico, una molécula puede ver únicamente a aquellas que son próximas a ella. Todo el mundo ha recalcado el corto alcance de las interacciones, pero en la inestabilidad de Benard, como aquí, o en las reacciones químicas oscilantes, en las reacciones bioquímicas que se estudian en la actualidad con gran profusión, vemos comportamientos colectivos, coherencia que aparece como resultado de situaciones alejadas del equilibrio. Esto es muy inesperado, y en la actualidad se lleva a cabo un gran esfuerzo, y debo decir que estoy extremadamente atónito por la variedad de comportamientos, por la variedad de modelos de espacio-tiempo que pueden aparecer. En un cierto sentido, una vez que se pasa a la condición muy desequilibrada, se rompe la invariancia euclídea. Dos puntos ya no juegan por más tiempo el mismo papel. Dos instantes ya no juegan por más tiempo el mismo papel. Permítanme recalcar un aspecto. El problema de los atractores. Si tomo el Sol y, digamos, la Tierra, y supongo un cometa que se acerca a ella, está claro que la posición, la trayectoria de la Tierra cambiará. Cuando el cometa se vaya, la Tierra mantendrá la nueva trayectoria. Por lo tanto, la estabilidad de los sistemas dinámicos clásicos es muy limitada. En cambio, si considero un péndulo y si tengo en cuenta la fricción, el péndulo se parará en algún punto. Y esto es un punto atractor, que es en realidad el ejemplo más sencillo de estabilidad fuerte, ven, que la gente conoce hace muchos años, o siglos, diría en este caso. Uno de los descubrimientos de la física del no equilibrio fue el de la aparición de otras clases de atractores. Una de estas clases de atractor es el atractor puntual. Otra de ellas es la de los atractores que no son ya un punto, sino una trayectoria. Empecemos por donde empecemos, como se ve aquí. Esto es un ciclo límite, esto es la base de las reacciones químicas periódicas, de la regulación bioquímica. En estos últimos años ha habido mucho más interés por una clase distinta de atractores. En una palabra, un atractor que combina ideas de estabilidad y de inestabilidad, en el que una parte de las trayectorias próximas se aleja, pero no obstante, no pueden alejarse para siempre y vuelven de alguna manera. Atractores que en un cierto sentido intentaría imaginar como muchos puntos formando un volumen o alguna cosa parecida. Se habla de atractores fractales, pero aquí esto no tiene ninguna importancia. Y por lo tanto, el sistema siempre está saltando de un punto a otro de aquí. Y el aspecto general es un aspecto que no se diferencia mucho de la turbulencia completa. Ahora, por ejemplo, aquí hay una imagen de esta clase de atractores. Ven, respecto de este punto hay inestabilidad. El sistema se aleja, pero entonces vuelve de nuevo. Y está claro, yéndose y volviendo, el sistema está siempre mezclado.
Lo que he encontrado más extraordinario es que en los últimos 2 o 3 años se han presentado algunas aplicaciones muy interesantes de esta clase de atractores en campos muy diferentes, ya sea en la meteorología o en las ondas del cerebro, la actividad eléctrica de las ondas del cerebro, etc. Por ejemplo, consideraré únicamente un ejemplo que ha estudiado mi colega Nicolis. Si alguien está interesado, puede encontrar el artículo en un Nature de hace 6 meses, más o menos. Consideren, por ejemplo, la temperatura registrada en las profundidades del océano a lo largo de 1 millón de años. Se ve que fluctúa mucho. Ahora, ¿cuál sería la visión de un físico clásico? El físico clásico hubiese dicho que la temperatura está fluctuando porque es el resultado de un centenar de variables que obedecen cada una de ellas a una ecuación sencilla, pero debido a que hay muchas, esto crea la apariencia de una gran irregularidad. Sin embargo, ahora disponemos de métodos que nos permiten analizar la clase de atractor que subyace a este tipo de variación temporal. Y el resultado es que esto, que esta complejidad temporal, puede entenderse como generada por un sistema de tan solo 4 variables. Por lo tanto, esta complicada variación no se debe a un tipo de ley de los grandes números en la cual hay 100 variables. Es intrínsecamente compleja, intrínsecamente impredictible. Esto cambia, en realidad, diría yo, nuestra manera de entender la naturaleza de nuestro entorno. Y puedo mencionar, no dispongo del tiempo suficiente para entrar en esto, que todos los resultados han demostrado que las ondas eléctricas del cerebro en el sueño completo y profundo corresponden también a un tipo de atractor endógeno y de alta dimensión. No obstante, cuando miramos alguna cosa en el cuadro, entonces no podemos esperar describir las cosas en términos de un sistema determinista e inestable, porque están los inputs que proceden siempre del mundo exterior. Lo más interesante es que esta inestabilidad es muy compleja, lo que significa que empezamos con la idea de que podría haber una evolución dinámica en biología que conduzca a atractores de alta dimensión. Porque si pensamos, por ejemplo, en un insecto, este hace música, pero la música es muy sencilla, del tipo de un ciclo límite. En modo alguno, del tipo de un atractor de alta dimensión. En otras palabras, podría ser que la estructura dinámica de la actividad eléctrica haya estado evolucionando durante la evolución biológica y que el cerebro, con su gran inestabilidad, sea precisamente el origen, diría yo, de la creatividad, etcétera, y que viene de esta inestabilidad de fondo que puede ampliarse por, digamos, pequeños cambios externos. Exactamente como aquí, donde cambios muy pequeños en la posición de la Tierra, etcétera, pueden iniciar una nueva glaciación. Sin embargo, hay otro aspecto, y aquí vuelvo a uno de los temas principales de Salvador Dalí, la relación entre el tiempo y el espacio, y que quisiera ilustrar brevemente con 2 ejemplos. Esencialmente, ¿cómo hay que entender una biomolécula, DNA o cualquier otra? Evidentemente, una biomolécula es un sistema que tiene un orden, que presenta una ruptura de simetría temporal. Esta ruptura de simetría proviene, evidentemente, de que hay que conducir el código en una dirección. Hay puntos de inicio y de parada, lo que significa que se debe leer exactamente como se lee un libro o cualquier cosa parecida. La situación es, ¿cómo podría surgir una simetría semejante en un objeto natural? Y es exactamente a esto a lo que me refiero cuando digo que hay que entender la inscripción del tiempo en el espacio. Exactamente como, por ejemplo, en una situación más complicada, aquella situación que he mencionado hace unos minutos cuando hablaba de la inestabilidad de Benard. Allí los patrones son realmente la expresión de una ruptura de simetría.
Ahora queremos entender el DNA, digamos, como una expresión de una ruptura de simetría y entender cómo ha surgido dicha ruptura de simetría. Ahora no puedo dar una respuesta, pero quisiera enseñar unos resultados muy recientes obtenidos por algunas personas de nuestro grupo, Subarrao y Nicolis, etcétera, que han realizado esencialmente el siguiente experimento que empieza a repetirse en la situación real en los Estados Unidos y en el que consideramos una reacción química caótica y cada vez que la concentración de alguno de estos componentes supera un determinado nivel, suponemos que la molécula del componente respectivo se une a un polímero en una cadena polimérica. Miremos la estructura de la cadena polimérica. Ahora la estructura puede analizarse pudiendo demostrarse que es extraordinaria, que corresponde a una cadena de Markov orientada. Contiene una información incompresible. Una vez que se conoce una parte de la cadena, no se puede predecir lo que hará la otra parte, y por lo tanto presenta ya muchos rasgos de las biomoléculas. Permítanme formular brevemente otra pregunta. ¿Cómo hay que considerar la cosmología desde el punto de vista de la termodinámica? Ahora ya saben que la historia de la cosmología es una de las historias más dramáticas del presente siglo. Ya saben que Einstein, aplicando la relatividad general, llegó a la idea del universo como un objeto geométrico. También saben que su primer modelo era un modelo estático que no podía ser válido a causa del descubrimiento de la ley de Hubble y de la demostración por parte de Friedman de la inestabilidad de la ecuación de Einstein, lo que condujo hacia un tipo de ecuación correspondiente a un universo en expansión. Entonces, la primera desventaja de las ideas geométricas estáticas de Einstein era la de ir hacia un universo geométrico y cambiante, hacia un universo cambiante desde un punto de vista geométrico. Ahora, la próxima etapa dramática fue el descubrimiento de la radiación residual del cuerpo negro, que demostró que la evolución no es solamente una evolución geométrica, sino que además hay una evolución térmica. Siento no haber estado aquí esta mañana. Estoy seguro de que el profesor Schatzman ha hablado sobre esto mucho mejor de lo que pueda hacerlo yo. Pero permítanme recordarles aquello que probablemente ha dicho. Inicialmente había la idea de un universo evolucionando con un contenido de entropía. Y entonces se llega a la idea tradicional de la teoría ortodoxa, en la cual la temperatura aumenta de forma monótona cuando retrocedemos hacia el pasado, y en la que la entropía del universo, que aquí es baja, permanece constante. Debido a esta reducción se llega a la expansión adiabática del universo. Ahora muchas personas, y no soy una excepción, creen que esto no puede ser una teoría satisfactoria. ¿Por qué? Porque es muy difícil imaginar que el universo comenzase con esta extraña estructura de alta entropía, reflejada por esta extraña estructura del universo físico en el cual hay fotones, que son productos de desecho y no pueden hacer nada, no pueden ser transformados en nada, y bariones, que se consideran objetos esencialmente inestables. El universo es esencialmente un extraño sistema de dos componentes, una como producto de base y la otra como el portador de irreversibilidad, porque los protones, o lo que sea, están o en estado metastable o decayendo, son objetos en no equilibrio. Por lo tanto, el punto de vista que quisiera recomendar, permítanme que les ponga un ejemplo muy sencillo, sería un punto de vista, digamos, desde la visión de la química física. Supongamos que tenemos dos componentes, y caliento uno y enfrío el otro, y a causa de la diferencia de temperatura, también tengo un componente, el negro, predominante aquí, y otro, el blanco, que predomina allí. Ahora, supongamos que dejo de calentar. Entonces, por descontado, tendría el calor que ya hay en él, digamos, los fotones, y tendría al principio demasiados negros aquí
y demasiados blancos aquí. Por lo tanto, tengo un componente que es el componente base y los otros irán poco a poco hacia un equilibrio. Esta es esencialmente la idea del universo físico en el que tenemos dos componentes, uno de los cuales es ya un producto de base que carece de flecha del tiempo, aparte del cambio, el cambio geométrico del universo, y el otro en el cual hay la flecha del tiempo. Y ahora la cuestión es ver si podemos dar una interpretación sencilla a esta situación extraña. Bien, en un artículo que aparecerá pronto he intentado hacerlo, reconsiderando la formulación de la segunda ley de la termodinámica. En el coloquio puedo contestar preguntas a las personas interesadas. Pero, sin embargo, permítanme que intente expresar esquemáticamente lo que sucede. La idea es, bueno, pienso que esto es demasiado complejo. Permítanme que les dé simplemente la idea. La idea es que en la ecuación de Einstein tenemos dos clases de realidades que coexisten, el espacio-tiempo y la materia. Y las ecuaciones de Einstein expresan una relación entre el espacio-tiempo y la materia. Ahora, aunque expresemos una relación entre ambos, esto no significa que la entropía de la materia sea equivalente a la entropía del espacio-tiempo. El espacio-tiempo se puede considerar como una estructura mucho más coherente que la materia. Pueden imaginar la materia como un defecto de la estructura del espacio-tiempo. Defectos de todos los tipos imaginables. Y por lo tanto se puede imaginar que en las primeras etapas del universo posiblemente había una transferencia de energía gravitacional a la materia, dando lugar a una producción de entropía. Ahora, esta producción de entropía crearía entonces un gran número de productos de base, exactamente como el calentamiento en mi ejemplo de hace dos minutos, y crearía materia organizada con la ruptura de simetrías, un poco como en la inestabilidad de Benar. Y de este modo, en el estado actual del universo, esta parte que se creó durante la producción de entropía se encuentra en un lento proceso de decadencia hacia el equilibrio. Hay que tener cuidado con las formulaciones. Hay que ir hacia clases bien definidas de sistemas de coordenadas. Y el resultado es fundamentalmente el siguiente, que ahora la temperatura empieza en cero y la entropía también. Aquí tenemos una especie de cambio de fase que corresponde a lo que he dicho hace unos instantes. Se puede demostrar que este cambio de fase es solamente posible si conduce a la razón correcta entre los números de densidad de bariones y fotones. En otras palabras, si todo aparece en el tiempo correcto, es decir, en el tiempo de Planck o algo parecido, y la entropía es, lo ven, ¿cuál es la causa de la temperatura aquí? Este es un estado de autocalentamiento y esto es el estado de la expansión adiabática. El autocalentamiento corresponde a una transformación de la geometría inicial del universo, que no era euclídea, en la estructura localmente euclídea que tenemos en el presente. Y esto, para los especialistas, se puede estudiar en coordenadas conformes. Este es en realidad el origen aquí de este aumento del autocalentamiento. Se puede imaginar el autocalentamiento como la transformación de la gravitación en partículas pesadas que se descomponen en fotones y bariones del tipo que conocemos en la actualidad. La entropía comienza a cero y aumenta su valor constante correspondiendo a la evolución adiabática que conocemos en la actualidad. Este tipo de visión parece indicar que las dos famosas teorías que tanto se han discutido en el pasado, la de la creación del universo y la del universo del estado estacionario, no son, de hecho, tan diferentes como se pensaba. Porque, fundamentalmente, muestra que la estructura del espacio-tiempo, como la podemos imaginar hoy en día, digamos el vacío de Minkowski, es inestable respecto a la formación simultánea de la curvatura y la materia. En otras palabras, puede que en el vacío continúen desarrollándose procesos irreversibles, o mejor dicho, en términos filosóficos que espero que Salvador Dalí aprobaría, el tiempo precede a la existencia.
El tiempo precede a la existencia en el sentido que cada vez que las condiciones fuesen las adecuadas, podría comenzar un universo nuevo. Pero dado que la escala del tiempo podría ser posiblemente de 100 billones de años, realmente no sé lo que significa esto. ¿Son 100 billones de años un tiempo muy largo? ¿Es un tiempo muy corto? Realmente no lo sé. Ustedes saben que hay algunas civilizaciones, como por ejemplo la civilización cristiana, que hablan siempre de tiempos muy cortos. Existen otras civilizaciones, como por ejemplo la de la India o la de los mayas, que hablan de billones de años. Quiero decir, y finalmente en realidad, que no conozco el significado del tiempo a este respecto. De todos modos, empezamos a tener una explicación de los dos fenómenos más extraordinarios de nuestra experiencia, que son probablemente la vida y el universo, y en la perspectiva clásica, tanto uno como el otro aparecen meramente como transgresiones, como cosas que son, pero que no hay motivo alguno para que existan. La vida no está en contradicción con las leyes de la naturaleza, pero en realidad tampoco cumple las leyes naturales de esta. ¿Cómo podría ser si las leyes de la naturaleza eran el movimiento de la luna alrededor de la Tierra? La vida no tiene nada que ver con esto. Y en el mismo sentido, la existencia parecía ser un fenómeno único en la perspectiva de un tipo de equilibrio eterno. Cuando nos alejamos de este tipo de conceptos, se pueden imaginar situaciones que describen un universo eterno, pero que simultáneamente no es estático. Entonces, pienso que esto acaba la primera parte, la parte más larga de mi conferencia, con la cual he intentado ofrecerles una visión global del papel de la irreversibilidad. Hoy en día es evidente, y espero que lo sea para todo el mundo, que la irreversibilidad juega un papel cada vez más importante y constructivo, ya sea en el nivel de las biomoléculas, el de la meteorología, o probablemente el nivel de la cosmología. En otros modelos, no tengo tiempo ahora para enumerar otros modelos cosmológicos, puede haber otros tipos de transiciones de fase, gauge, ruptura de simetría, etcétera, pero que no ofrecen una interpretación sencilla de la condición inicial de temperatura cero y entropía cero. Por lo tanto, hemos de formular la siguiente pregunta. Si el mundo depende fuertemente de la idea de irreversibilidad, ¿cómo introducir entonces esta idea de la irreversibilidad en el nivel básico? En otras palabras, ¿cuál es la razón para la existencia de la irreversibilidad? Todos creemos que Newton descubrió realmente algunas de las leyes fundamentales de la ciencia. En ellas, la irreversibilidad jugaba un papel. Los resultados recientes revelan que la respuesta es muy clara. La irreversibilidad es un aspecto de la inestabilidad. La irreversibilidad aparece en el punto en el que la idea de una trayectoria, y en la mecánica cuántica diría la idea de la función de onda, se hace insignificante a causa de la inestabilidad, por el hecho de que dos condiciones iniciales tan próximas como se quiera conducen a trayectorias divergentes. Puedo ilustrar esto con un ejemplo que fue discutido ya por el mismo Poincaré. Es tan solo el ejemplo aquí ilustrado. El dado, o lo que sea, el dominó, o lo que quiera. Cuando tiras un dado, o una moneda, y miras, encuentras que la mitad de las veces sale cara y la otra mitad de las veces sale cruz. ¿Cuál es la ley de la naturaleza? ¿Probabilidad 0,5 y 0,5? ¿Mitad y mitad y mitad? Diríamos que no. Está claro que no. Sé que es un sistema determinista, y en un sistema determinista la probabilidad es 1 o 0, no es 0,5 y 0,5. Este es en realidad el obstáculo que muchas personas no han entendido. Porque la verdad sería decir que sí, que es un sistema determinista si pudiésemos verificar las condiciones para el sistema determinista con una precisión finita cualquiera.
Pero este no es el caso para cualquier sistema dinámico realmente inestable. Cualquiera que fuese la incertidumbre de la condición inicial, aunque fuese mitad y mitad, puedo aumentar la incertidumbre, aunque sería mitad y mitad. Solamente en el límite, y este límite no puedo alcanzarlo nunca, es donde se hace 1 o 0. Permítanme ilustrar esto con ejemplos muy sencillos. Si queremos conocer la longitud de un círculo, podríamos decir que desde Pitágoras sabemos cómo hacerlo. Ponemos el polígono y encontramos la longitud del polígono. Este es un método muy bueno. ¿Por qué? Porque para un número finito de lados tenemos una buena aproximación de la longitud del círculo. Pero si pregunto cuál es la curvatura, evidentemente, sea cual sea el número de lados de mi polígono, la curvatura es cero. Pero la curvatura de mi círculo no es cero, por lo tanto, el polígono no será nunca un modelo para mi círculo. O en otras palabras, si solamente pudiese construir polígonos, no podría usar nunca el círculo como modelo desde el punto de vista de la curvatura del polígono. En otras palabras, la afirmación que intento hacer es la siguiente. Si la formulación de las leyes de la naturaleza requiere una precisión infinita o una idealización que no puede alcanzarse nunca en la realidad, entonces ya no es una forma apropiada de creación de situaciones parecidas. Quisiera ilustrar esto brevemente con el ejemplo de sistemas dinámicos clásicos. En primer lugar, ¿qué es un sistema dinámico clásico? Un sistema dinámico clásico es algo muy sencillo, es fase-fase. Contiene una trayectoria que va de una a la otra y una medida conservada. Una medida conservada significa que si tomo mis puntos dentro de este círculo, o lo que sea esto, con el tiempo puede convertirse en una línea más larga o puede romperse en trozos, pero el volumen permanece constante. En otras palabras, el mundo clásico es un museo. Todo se conserva. Si tomo un pedazo de papel, ven, por analogía, podría trocearlo y poner los trozos en un rincón, pero allí se quedarían. Podría también pedir a alguien que los juntase y empezar de nuevo. En otras palabras, es como un viento, como un huracán que rompe cosas, pero que las guarda al menos como fragmentos, fragmentos intactos. Esto está muy lejos de la idea de procesos o de irreversibilidad que veíamos aparecer en nuestra descripción básica. Un sistema idealizado que me gusta utilizar a modo de ilustración es la denominada transformación del panadero, en la cual tomo un cuadrado, lo aplano y pongo la parte de la derecha encima. Esto es un ejemplo de sistemas dinámicos inestables, y sistemas dinámicos inestables en los cuales una dirección es la de contracción y la otra la de giro. Lo que es muy importante es que para sistemas semejantes, sea cual sea mi precisión finita inicial, después de algún tiempo ya no sabré a dónde irá a parar el punto. ¿Ven? Esto se puede ilustrar muy bien escribiendo las coordenadas del punto en mi cuadrado en términos de una expansión binaria. Lo que he escrito es simplemente x. Muy bien, escribo simplemente x igual a s sub n sobre 2 elevado a n, digamos. En otras palabras, s, solamente escribo los dígitos en sistema dual. Y entonces se puede demostrar que este movimiento, este aplanar y doblar del panadero hacia arriba, corresponde a lo que se denomina un desplazamiento de Bernoulli, en el cual los dígitos cambian.
Ahora, lo que significa esto es que los dígitos principales, donde evidentemente los dígitos son 1 partido por 2, 1 partido por 4, 1 partido por 8, estos dígitos eran los principales. Los dígitos 1 sobre 2 elevado a 2000 no juegan, por supuesto, papel importante alguno al principio. Y sea cual sea mi precisión finita, es una cosa que no sé. Pero la posición no es la misma. Después de un cambio, en lugar de ser 2000, se transforma en 1999,99 y se mueve más y más cerca, y su importancia se hace cada vez más grande. Por lo tanto, sea cual sea la precisión finita con la cual conozcamos tales sistemas, en algunos puntos no se sabrá lo que harán. Y la cuestión no es quedarse simplemente parado en la situación de la imposibilidad de decidir, como les gusta llamarla a los matemáticos, sino desarrollar un esquema dinámico coherente que corresponda a las situaciones realistas en las cuales, de hecho, no conocemos nunca más que una ventana. Conocemos un número finito de S sub n. No conocemos nunca un número infinito. Y entonces se puede demostrar que esto corresponde a la idea de que, por el hecho de que no se puede saber todo acerca de ellos, no se sabe nunca cuál es la trayectoria. Lo único que conocemos son haces de trayectorias, colecciones de trayectorias que tienen alguna ventana temporal común. Estos grupos de trayectorias que satisfacen la misma parte observada del comportamiento corresponden a un semigrupo, no a un grupo dinámico que va en las dos direcciones, sino a un semigrupo, porque la información sale y desaparece. Si se tomase la transformación del panadero y se intentase comprobar las afirmaciones clásicas de la mecánica acerca de la conservación de fase, fase, etc., no se puede. No existe ningún ordenador que pueda hacerlo, porque todo ordenador tiene una precisión finita, y después de un tiempo veremos que la entropía ha aumentado y no es constante, como pretende la mecánica clásica. ¿Hay que decir entonces que la mecánica clásica es correcta? Sí, lo es. Quiero decir, correcta experimentalmente, comprobable, para los tipos de sistemas para los cuales se ha inventado, y que son fundamentalmente sistemas periódicos. Pero no es aplicable, no quiero decir incorrecta, en situaciones para las cuales no fue creada, es decir, no fue creada para situaciones de alta inestabilidad dinámica. Hace muy poco, uno de mis colegas, trabajando con el profesor Zebelli, que es un experto mundial en la dinámica celeste sobre el problema de los tres cuerpos, ha descubierto un ejemplo muy notable de tal situación en la astrofísica. No se trata ya de la pobre transformación del panadero, que es, después de todo, un ejemplo muy simple que no pretende reflejar ninguna situación realista. Tomemos este ejemplo tan sencillo, en el cual fundamentalmente hay un doblete. Aquí, el Sol y Júpiter. E imaginemos que el cometa se aproxima con un movimiento parabólico. Tomo un ejemplo muy sencillo. Hay muchos otros. Y considero el problema restringido de los tres cuerpos. Supongo que los tres cuerpos están situados sobre un plano. Ahora, lo que es muy interesante en esta situación es que el movimiento parabólico es resonancia entre el movimiento elíptico, captura, y el movimiento hiperbólico, en el cual el cometa sería expulsado. En un cierto sentido, se pueden encontrar estas situaciones hasta en un ejemplo más sencillo como el del péndulo elástico. Si considero un péndulo, pero un péndulo elástico, ¿ven?, un resorte junto con un péndulo, entonces, en la zona de diferencia entre la vibración y la rotación, con diferencias muy pequeñas, podemos llevar el péndulo de una región a la otra. Esto se ha denominado nivel estocástico. Aquí hay los movimientos periódicos y aquí están los movimientos rotacionales del péndulo. Esto de aquí es la misma situación. Aquí este problema puede resolverse rigurosamente por métodos que no tengo tiempo para explicar. Tengo un preprint aquí y si alguien está interesado,
Puedo intentar el cálculo del tiempo de rotación del cometa. Quiero decir, suponemos que ha sido capturado, y puedo predecir cuántas órbitas describirá. Puedo calcular esto, depende de la fase de Júpiter respecto del Sol y del punto más próximo de acercamiento. El tipo de figuras que se obtienen cuando se calcula esto son las siguientes. Aquí el cálculo se hace con una precisión finita de 10 dígitos, calculando para diversas condiciones iniciales el número de revoluciones frente a la precisión. Ven lo que se obtiene. 757, 38, 236, 44 revoluciones, 1, 2, 157, 7, 8000, 143, 17. Esto puede hacerse para diversas condiciones iniciales. Ahora, lo que significa esto es lo siguiente: una mejora de la precisión con la que se calcula no tiene importancia alguna. No hay la más mínima indicación de que esta serie vaya a converger. Por lo tanto, de ninguna de las maneras se puede predecir el período de revolución y el número de revoluciones del cometa. En otras palabras, la inestabilidad y la estocasticidad, que son la base de la irreversibilidad, aparecen en un problema de la dinámica celeste. Se ve en el cielo, no es necesario acudir a la mecánica cuántica, se ve en el cielo. Pero este problema se puede calcular desde el punto de vista, y puedo decir que la razón de esto es muy sencilla, porque el movimiento es muy lento y por tanto no se puede calcular nunca la fase correcta. Ahora, si se calcula, en cambio, el comportamiento estocástico, el comportamiento estadístico, no hay problema. No hay ningún problema. Se puede calcular la dimensión de la nube de los cometas y hasta algunas estructuras finas, y puede verse cómo se moverá en el problema restringido. Lo pueden comprobar. Los profesores Sebeli y Petrovsky también lo han calculado así. No puedo cometas encontraron un acuerdo muy bueno con los experimentos. Esto aparecerá en el Physical Review, creo que el mes que viene. Allí podrá. Lo que encuentro realmente fantástico en realidad es, por lo tanto, que haciendo el cambio de dos cuerpos a tres en casos muy sencillos, se ve ya el cambio conceptual que se produce. En lugar de encontrar una generalización sencilla, se encuentra en realidad una clase completamente nueva de comportamiento. Por lo tanto, ahora vemos que, en un cierto sentido, vamos realmente hacia nuevas formulaciones de la dinámica, una dinámica en la cual no se puede tratar con sucesos aislados. Una dinámica en la que hay que tratar con sucesos colectivos, como lo son los sucesos de azar que están representados aquí. Está claro que esto acarrea diversas consecuencias para la mecánica cuántica y la relatividad general, tema del cual ahora no dispongo de tiempo para hablar, si bien es posible que lo haga durante el coloquio. Permítanme concluir. Esencialmente, creo que esta incorporación del tiempo, la inestabilidad, a la física tiene consecuencias de gran importancia. En efecto, como ya he explicado al principio, el problema del tiempo se encuentra en la base de las dos famosas culturas. En mi juventud tuve el privilegio de conocer a Schrödinger. Evidentemente leía todo lo que escribía e iba a verle. También leí, por supuesto, su último libro, que llevaba por título Mi visión del mundo. Es posible que ustedes, algunos de ustedes, lo hayan leído. Apareció en 1953. Aquel fue su último libro. En él, Schrödinger trataba el problema de la existencia humana, un problema esencialmente ontológico, el problema de comprendernos como sujetos encastados en el mundo colectivo. Esto es, evidentemente, el antiguo problema de la visión del mundo. Es también el problema, uno de los problemas centrales del arte.
Al principio de su libro, Schrödinger afirmaba: hablaré acerca de este problema sin hacer referencia a la mecánica cuántica, el principio de indeterminación, la dinámica o lo que sea. Porque decía, no creo que ello arroje luz a este problema. Y de hecho, hablaba de estos problemas en su libro en términos puramente filosóficos, en gran medida inspirados, unas décadas antes, en los Vedas, antes de la aparición del libro de Capra y de todos los libros que aparecen hoy en día y que se han hecho tan populares. Encontré muy extraño el hecho de que aquí hubiese un problema que interesase a todo el mundo, nuestra existencia humana. Y la ciencia es una de las principales características de la civilización occidental. ¿Es realmente verdad que la ciencia no tiene nada que decir acerca de esto? ¿Es esto posible? Creo que nos hemos acercado un poco más. No diría que hemos resuelto ya el problema, por favor. No malinterpreten lo que digo. Digo simplemente que podemos al menos decir que nuestra visión del mundo interior y del mundo exterior empiezan a converger. Simplemente quiero decir que ahora podemos empezar a ver las condiciones de la individualización. He hablado de la inestabilidad de Benar que tiene en su interior, a causa del gradiente de temperatura, un espacio que es diferente del espacio exterior. En otras palabras, la misma idea de que se trata de un sistema natural diferente del mundo exterior es inherente a las bifurcaciones que se producen en este sistema. Además, sabemos que estos sistemas pueden evolucionar, aunque dispongamos de una idea muy pobre, y alcanzar la complejidad que he mencionado cuando hablaba de las ondas eléctricas del cerebro. Entonces, al menos, el problema ontológico ya no es un extraño en esta perspectiva. Ya no tratamos con mundos contradictorios, tratamos problemas que deben contemplarse de muchas maneras, que deben verse desde muchos y muchos éclairages, o sea, puntos de vista. Perdonen, pero diría que a veces mi inglés es algo pobre. Es decir, por lo tanto, se convierte en un problema que ya no es tan conflictivo. Podría terminar recordando que Freud escribió que la ciencia hay que verla como una agresión contra el ser humano. En efecto, Copérnico nos demostró que no somos el centro geográfico, el centro astronómico del universo. Darwin nos demostró que somos un animal como los demás. El mismo Freud nos demostró que la actividad consciente de la que tan orgullosos estamos es tan solo una parte muy pequeña de la actividad neural o subconsciente general. Me gustaría formular esta postura al revés. Quisiera decir que si el mundo contiene en realidad como componentes esenciales la irreversibilidad y la inestabilidad, entonces la actividad creativa de los hombres, manifestada en el arte, en la música, es en realidad la comprobación de que el hombre no es una excepción a las leyes de la naturaleza, sino que las representa de una manera única. Muchas gracias. Quiero empezar felicitando al profesor Prigogine por esta brillante descripción del universo que va desde las células de Benard hasta la teoría del Big Bang. Mi intervención es para hacer un comentario sobre la rotura de simetría, un fenómeno que usted ha mencionado
y que de algún modo subyace bajo la ley del aumento de entropía. Creo que es importante saber que se ha hecho otro intento de descripción del universo basado en dominios de rotura de simetría, con dominios de signos opuestos. Existe actualmente incluso un análisis de la distribución espacio-temporal de los quásars, que favorece un modelo del universo constituido por dos dominios fundamentales, uno de materia y otro de antimateria. Nosotros nos encontramos, claro, del lado de la materia, pero no naturalmente en un punto que pueda calificarse de central con respecto a la interfase. Creo, por lo tanto, que este problema de una alta entropía por barión, que he citado esta mañana, aunque sin emplear el término entropía, puede presentar aspectos muy nuevos en los próximos años, especialmente como resultado de los programas para la observación de los quásars, proyectados para el inminente telescopio espacial. En definitiva, el modelo del que usted ha partido, nacimiento de la entropía a temperatura cero, es ciertamente muy atractivo, pero tal circunstancia puede haber tenido lugar en muchos puntos distintos y en una forma muy compleja. Estoy de acuerdo con usted. Estas ecuaciones no están resueltas de momento. Sin embargo, encuentro muy estimulante la posibilidad de tener, dentro de la relatividad general, una transición de fase entre un universo abierto y, localmente, un universo lorenciano. Si el universo hubiera partido como un universo de planitud espacial, esta transición de fase no hubiera tenido lugar. No se trata de una circunstancia trivial. Y me gustaría añadir algo. En relatividad general, la idea básica es que la realidad es un elemento geométrico. Sin embargo, si creemos en la importancia de los sistemas dinámicos inestables, resulta una idea difícil de aceptar, porque la transformación general mezclaría de alguna manera la estabilidad y la inestabilidad. Por ello, espero ciertos cambios en la formulación de la relatividad general. Nos ha mostrado usted una curva de la evolución temporal de la temperatura del universo con cierto aspecto gaussiano. No es gaussiana. Que tenía un máximo en alguna parte. Si he entendido bien, esto es un modelo de la variación de la temperatura del universo en función del tiempo. ¿A qué instante corresponde este máximo de temperatura para dicho modelo? Muy temprano, muy temprano. Es difícil de determinar con exactitud. Puede ser un múltiplo del tiempo de Planck. ¿Un múltiplo del tiempo de Planck? Sí, un múltiplo del tiempo de Planck. Lo que me interesaba mostrar es una formulación de la segunda ley de la termodinámica que incluye el efecto de la gravitación. Y resulta que ello es posible empleando una nueva definición de la energía interna que no es más que la magnitud clásica multiplicada por un factor que depende del estado gravitacional del universo. Y resulta que este factor tiende muy rápidamente hacia el valor unidad, con lo que se recupera la formulación habitual de la segunda ley. En otras palabras, el interés de la formulación que he intentado explicar está en mostrar que la formulación de la segunda ley depende ella misma del estado cosmológico del universo. Sinceramente, ¿cuál es nuestro conocimiento actual de la termodinámica en presencia de campos gravitatorios clásicos extremadamente intensos? Esta es una muy buena pregunta. La respuesta clásica, que no comparto, es de influencia.
¿Por qué? Pues porque se puede formular la segunda ley localmente en coordenadas galileanas. Luego se escribe en forma covariante, etc. Mi objeción se basa en que la segunda ley de la termodinámica no es una ley local, sino la elección de un semigrupo entre dos posibles, usando condiciones asintóticas. Por eso he formulado con mis colaboradores la segunda ley de tal manera que el sistema tiende a un esquema de Lorentz para tiempos largos asintóticamente, allí donde sé que la segunda ley es válida. En esencia, se trata, pues, de una fórmula de inter o extrapolación para campos gravitatorios fuertes. Gracias. Únicamente otro comentario. Me gusta su ejemplo acerca de la circunferencia de curvatura finita y que usted aproxima mediante un polígono. Pero ha dicho que hay un número finito de puntos con la curvatura de los polígonos. Es cierto, es completamente cierto, de medida cero. Estoy de acuerdo. Su conferencia ha sido, como siempre, una experiencia interesante y estimulante. Mi intervención se refiere también a cómo introducir la entropía gravitacional en ciertas formulaciones cosmológicas. Creo también que es una cuestión muy interesante, y como debe saber mi compatriota doctor Penrose, ha empleado mucho tiempo intentando encontrar una clase de tensor capaz de incluir la entropía en los modelos cosmológicos. Creo que hasta ahora no lo ha conseguido. La primera pregunta concierne a este punto. ¿Qué relación existe entre su punto de vista y el de Penrose? En segundo lugar, quiero aludir al Big Bang llamado caliente. Las curvas que ha mostrado se refieren a lo que podríamos llamar Big Bang frío. En el caliente también podemos obtener un aumento de la entropía independiente del tiempo para el Big Bang caliente. Pero, ¿acaso ello solo sea posible en sistemas de una única fase? En un sistema de dos fases, digamos radiación y materia, la expansión del universo desde un estado inicial caliente significaría la expansión adiabática de ambas fases fuera del equilibrio. Pero, dado que las fases siguen leyes adiabáticas distintas, las temperaturas que alcanzarían serían también distintas. Como consecuencia de tal diferencia, se establecería un flujo de calor entre ambas fases. Y por lo tanto, tendría lugar un aumento de entropía. Y así, razonando de ciclo en ciclo, se podría incluso describir la variación de entropía en el modelo del universo oscilante, etc. Pero imagino que todo ello no sería posible en su modelo, dado que la hipótesis consiste en partir de un Big Bang caliente. Bien, en realidad no tengo demasiado que contestar. Respecto a la primera cuestión, lo único que Penrose, al que admiro mucho, y yo tenemos en común es nuestro interés por este mismo problema.
Pero nuestras aproximaciones son totalmente diferentes. Otra idea, otro método, otra técnica. La segunda cuestión me parece casi trivial. La entropía a que he escrito se refiere naturalmente a escala muy amplia. Existen irreversibilidades a muchas escalas distintas, incluso aquí en esta sala. Irreversibilidad biológica, etc. He puesto el énfasis en una evolución para el universo que parte de un valor cero de entropía para atender a la entropía que hoy observamos. Partir de un Big Bang caliente nos coloca en una situación muy incómoda, la de entender por qué y cómo se creó la materia con ese valor concreto de entropía y ese valor especial de temperatura. He querido mostrar de qué forma se puede generalizar la segunda ley para dar cuenta del estado gravitacional del universo. Y pienso, además, que puede ser un ejemplo muy atractivo para ilustrar cómo una ley de la naturaleza puede autodepender del tiempo. Las leyes pueden depender de situaciones especiales. De hecho, cuando Dirac hablaba de la variación de las constantes universales, estaba introduciendo elementos ideológicos de este estilo. Esto es, ciertos cambios no se deben a las variaciones de las partículas elementales o las variaciones de las constantes, sino a la variación de las propias leyes. En esencia, es lo que hace no muchos años adelantaba el filósofo norteamericano Peirce. About the variation of constants, but here it's not the variation of elementary particle of elementary constants, but it is a variation of the law itself. More in the spirit of what has been anticipated many years ago by great American philosopher Peirce. ¿Más preguntas? Bueno, mientras sale la próxima pregunta, haré un nuevo intento de que la discusión llegue hasta el fondo de la sala. Y para ello lo plantearé en los siguientes términos. Una de las, de los temas de esta reunión ha consistido en una pregunta sencilla, que era preguntarse sobre si el azar era un producto de la ignorancia o había algún resquicio en la naturaleza para disfrutar del azar. En la visión que hemos visto del profesor Prigogine, hay inestabilidades que pueden decidir el futuro de un sistema. ¿Se parece algo esto, estas inestabilidades, esas bifurcaciones, a una ventana puntual por donde podría salir el azar a escena, o hay que seguir buscando conocimiento en esos puntos, conocimientos más finos como los que se buscan en mecánica cuántica? Bien, yo no hablaría de ontología, pero sí me gustaría decir que las inestabilidades y la irreversibilidad son el resultado de estructuras dinámicas bien definidas. En principio, se han propuesto dos clases distintas de sistemas dinámicos. La primera de ellas incluiría todas aquellas estructuras que llamamos de tipo periódico. En este caso, no hay razón alguna para hablar de inestabilidades o irreversibilidad. Pero si la información que necesitamos para describir el sistema resulta que no deja de aumentar, y si no hay información finita capaz de predecir el comportamiento del sistema a largo plazo, entonces aparece una situación nueva. Y esta nueva situación está relacionada, efectivamente, con la irreversibilidad, las inestabilidades y la formulación de semigrupo. Profesor Garrido. Profesor Prigogine, hace 10 o 12 años vino usted a Sitges. Usted y su grupo defendían por aquel entonces, si no recuerdo mal, que la irreversibilidad del tiempo era una consecuencia de la métrica. ¿No?
Nunca. Bueno, entonces... Si no recuerdo mal, tenían 3 + 1 + 1 + 1 y menos 1. Que es la métrica clásica. Pero yo no he dicho nunca que esto estuviese relacionado con la irreversibilidad. Sir Paniker. Yo quería preguntarle al profesor Prigozhin. No sé si la traducción funciona. Procedente de otro campo, no me excuso por no utilizar los términos científicos con el rigor con que los hace, procedo de otro campo. Si en esta problemática que ha planteado Jorge Wagensberg hace un momento, que es la que nos ha reunido y la que en el fondo hemos venido aquí para aprender, ¿no? Él admitiría, me gustaría saber, o a lo mejor me gustaría saber si considera que mi pregunta es una tontería, las dos cosas. Si admitiría que en esta bifurcación, en este punto de inestabilidad, hay un momento donde no hay absolutamente leyes de la naturaleza de ningún tipo. Y que por aquí, por esta especie de nihilismo, perdón por la palabra, esta especie de nihilismo ontológico, casi budista, casi oriental, podemos encontrar un núcleo de la creatividad. Esta es mi pregunta. Sí, creo que la cuestión de la creatividad se formula mucho más claramente en los términos que he utilizado en mi conferencia que en los que se usan en la física clásica. Después de todo, una pieza de música, por ejemplo, parte del silencio y acaba en el silencio. En otras palabras, el punto inicial de una pieza de música es también una bifurcación. Y lo mismo ocurre, yo diría, con el principio de cualquier innovación. Las innovaciones están relacionadas realmente con la clase de sistemas que exhiben bifurcaciones, y estas, a su vez, son la expresión, incluso a nivel macroscópico, de las inestabilidades dinámicas. Encuentro, pues, muy natural que hoy pensemos de forma distinta a como se pensaba en tiempo de las leyes de Kepler. From the time of the formulation of Kepler's law, it is very natural after all. Las leyes de Kepler, las de Newton y, en definitiva, la epistemología clásica estaban básicamente relacionadas con fenómenos periódicos. Y esto es también muy natural, porque desde los tiempos del Neolítico, incluso desde el Paleolítico, el hombre ha sido muy sensitivo para con las variaciones periódicas. Clima, recolecciones, etc. Era lógico situar tal fenomenología en la base de la epistemología científica. Y de hecho, todavía es válida en muchos campos. Pero la naturaleza no responde únicamente a este tipo de fenómenos recurrentes. Preguntad a un físico qué relación existe entre la física y la biología. Os dirá, sí, qué física irá dando cuenta poco a poco de los fenómenos vitales. Y es verdad, pero el espíritu de la biología siempre ha sido evolutivo. Darwin es del siglo pasado. La física clásica, en cambio, era una física atemporal, sin tiempo. Lo que ocurre actualmente es que el espíritu de la física se está acercando al de la biología, incluso al de las empresas humanas, incluidas las artísticas. No quisiera parecer insidioso o insistente, pero hay algo que me ha sorprendido bastante y que ha despertado mi curiosidad en la respuesta que el profesor Prigozhin ha dado a la pregunta de Jorge Wagensberg, y es que ha evitado explícitamente pronunciar el término chance, es decir, azar.
molt explícitament, diguéssim, molt clarament. Y en cambio ha dicho una cosa muy sutil. En cambio, ha señalado algo que me ha parecido muy sutil. Ha aclarado que en el momento en el que una descripción, digamos finita, no nos permite conocer o predecir la posición o lo que sucederá, en ese momento tiene una nueva cosa. Me ha gustado mucho, pero me gustaría preguntarle si es que no piensa emplear la palabra azar. Uno de los resultados más notables de la teoría dinámica moderna es que determinados sistemas dinámicos inestables son tan aleatorios como puedan serlo los juegos de azar de tipo Bernoulli, los que son isomorfos con los sistemas de Bernoulli. Recordarán que una de mis diapositivas trataba del desplazamiento de Bernoulli. De este modo, participa la medida de Bernoulli. Por lo tanto, puedo contestar abiertamente a su pregunta que sí, se puede hablar de azar. El azar se ha convertido en un elemento fundamental de la dinámica. En cuanto a la cuestión de qué es el azar, es decir, en cuanto a su definición, le diré que no lo sé. No tengo definición alguna. Lo que deseo decir es que la teoría matemática del azar, tal como la presentan los jugadores de azar, puede aplicarse en la actualidad a la teoría dinámica. Si usted tiene un atractor extraño, no puede predecir lo que pueda suceder. Muchas veces no podemos predecir el futuro y nos tenemos que conformar con determinadas correlaciones. No podemos describir las relaciones individuales, sino determinados comportamientos globales. Por lo tanto, en muchos campos tenemos un nuevo enfoque de la ciencia. En el diálogo del hombre con la naturaleza, la ambición clásica era la de una naturaleza transparente en la que fuese posible predecir lo que pasaría en cada suceso individual. Y vemos, esta no era la situación normal en la mecánica cuántica, que la ciencia profundizó cada vez más en fenómenos repetitivos. Podemos decir que se trataba de un azar muy simple, con sistemas con un determinismo muy elemental. De este modo, nos encontramos al principio del juego, donde empleo la palabra juego en un sentido diferente. La ciencia actual no pertenece ni al mundo de los procesos puramente deterministas ni al de los puramente aleatorios. Es muy fácil captar lo que significa un fenómeno de Bernoulli. Es muy sencillo entender el significado de un movimiento periódico simple. Pero el mundo real está situado en algún punto intermedio y contiene algunos elementos de azar, aunque no de azar puro. Una de las cuestiones centrales consiste precisamente en dotar al concepto de azar de un sentido cuantitativo. Esta tendencia se ha puesto de manifiesto en un congreso de economía que se ha celebrado recientemente en París. Los economistas se han planteado la cuestión de la estructura real de un mercado y han llegado a la conclusión de que no se trata de una estructura de ruido blanco, azar puro, como se tendía a creer en la economía neoclásica. Los análisis realizados con métodos modernos han puesto de manifiesto el contenido dinámico de determinadas series temporales en economía y el resultado que cabe resaltar es que hay mucha estructura. Necesitamos un nuevo vocabulario para caracterizar la situación intermedia entre el ruido blanco y los sucesos perfectamente periódicos. Lo he dicho al comenzar mi conferencia. Nos encontramos en los inicios de un nuevo diálogo con la naturaleza. Nosotros mismos nos encontramos en el inicio de dicho diálogo, de alguna cosa nueva. No se trata de una coincidencia. El mundo está en transición hacia una nueva dimensión. Por ejemplo, explosión demográfica con nuevas exigencias energéticas. Y la ciencia no es una excepción. La ciencia tiende a resolver procesos de sistemas que interaccionan de una manera altamente no lineal. Este es un gran proyecto que incluye avances importantes que afectan a las matemáticas de la no linealidad, a las amplificaciones,
a las relaciones entre diversos sucesos. En mi opinión, existe una especie de unidad cultural que amalgama dominios que antes estaban diversificados y eran fragmentarios. Professor Lansbury wishes to say something. Only if nobody else wants to speak, because I've had one. Hablaré solo si nadie quiere hacerlo. Estoy muy interesado en el problema de la impredecibilidad sugerido por el profesor Prigozhin. Because now the fact is, if you have your strange attractor realized in nature. Cuando decimos que tal suceso no es susceptible de una predicción, ¿equivale en su opinión a afirmar que el hecho que hemos observado no es explicable? Esto es no entender nada de mis palabras. Se trata de una simple pregunta, no de un comentario. La respuesta es clara, no. Y no me interesa nada la cuestión de si la naturaleza sabe o no lo que hace. Yo no hablo de lo que la naturaleza sabe o deja de hacer. No hablo de ontología, sino de modelos intelectuales sobre el mundo en que vivimos. La cuestión es simplemente, dado este tipo de ecuaciones, como la transformación del panadero, dada una información finita, ¿somos capaces de predecir para un tiempo arbitrario? Y la respuesta, en el estado actual de las matemáticas, es negativa. No, no somos capaces. Pero el sistema ejecutará después de todo un movimiento específico. Obviamente. Es algo muy decepcionante para los científicos admitir su capacidad para... Creo que esto es malinterpretar el significado de la ciencia. En mecánica cuántica también existe cierta incapacidad para predecir, por ejemplo, la posición de un electrón respecto del núcleo. Solo se puede predecir en el sentido colectivo de muchas experiencias. ¿Es eso un fallo del intelecto humano? No lo creo. De lo que se trata es de adaptar nuestro intelecto a las condiciones del mundo. El mundo podía haber sido una hermosa colección de fenómenos periódicos, pero en este caso, seguro que no estaríamos aquí reunidos para debatir el tema. Yo plantearía una cuestión muy sencilla al profesor Prigozhin. ¿Ve usted alguna conexión lógica entre la dependencia de las condiciones iniciales y la irreversibilidad temporal? He de empezar haciendo una distinción clara de la dependencia sensitiva de las condiciones iniciales en sistemas en los que se ha roto la simetría temporal y en sistemas en los que tal cosa no ocurre. La transformación del panadero pertenece a los primeros. Los sistemas meteorológicos, por ejemplo, a los segundos. En el primer caso, la sensibilidad de las condiciones iniciales hace que toda una colección de trayectorias nos lleve hasta la formulación de una teoría de semigrupos y, por lo tanto, a una rotura de la simetría temporal. En el segundo caso, como el meteorológico u otros que he mencionado en la conferencia, la situación es muy distinta, ya que la rotura de simetría está ya incluida en las ecuaciones de partida. Tengo pues razón si afirmo que no hay conexión lógica entre la sensitividad de las condiciones iniciales y la irreversibilidad o la reversibilidad temporal. No, no tiene razón. ¿No tengo razón? Explíqueme por qué. No, porque en el caso en que parta de un sistema temporalmente simétrico con condiciones iniciales sensitivas, también puede transformarse en un semigrupo de simetría truncada. Y en relación con esto, puede leer mi artículo, si es que le interesa.
Naturalmente, si parte usted de un sistema que no está definido por su homeomorfismo o por una aplicación, entonces está claro que tiene usted una asimetría desde el principio. No, no tengo por qué. Puedo partir de sistemas continuos o de una aplicación. No existe la menor diferencia. De todos modos, permítame una observación final sobre sus afirmaciones. Creo que debería usted distinguir muy cuidadosamente aquello que atañe a las matemáticas de aquello que pertenece al mundo real. Las matemáticas no tienen nada que ver con el mundo real. Este es su punto de vista, no el mío. Si los sistemas dinámicos pueden simular tan bien el azar, ¿cree usted que esto podría llevarnos hacia una nueva comprensión del carácter estocástico del proceso de medida en mecánica cuántica? Así lo creo y así lo espero. Estoy trabajando en este tema y acaso pueda ofrecer pronto algún resultado. Pienso que, en efecto, la función de onda corresponde a una potencialidad y el resultado de la medida a una realidad. Y creo que la transición de la potencialidad a la realidad se debe precisamente a la irreversibilidad. La dificultad hasta ahora estaba en que era difícil definir el concepto de irreversibilidad en términos de la mecánica cuántica. Sin embargo, hoy las cosas han cambiado. Los superoperadores y otros elementos han hecho que ello sea posible. Quizá pueda dar una idea sin apoyarme en las matemáticas. La irreversibilidad sugiere que debo centrar mi atención en colecciones de funciones de onda, no en una función de onda individual. Y resulta que tal conjunto de funciones de onda, de trayectorias, ya no satisface la ecuación de Schrödinger original. Además, ya no se refieren a estados puros, dado que representan observaciones sobre una amplia ventana temporal. De esta forma, llegamos a un nuevo concepto de medida. La medida es simplemente un método para expresar el carácter colectivo del objeto en cuestión. Es un enunciado muy fuerte, porque estoy diciendo que el objeto fundamental de la mecánica clásica ya no es la obtención de una trayectoria singular, ni una colectividad de Gibbs, que puede reducirse a una trayectoria singular, sino un ente de semigrupo no local orientado temporalmente. En términos aún más coloquiales, mi punto de vista es el siguiente. Los sistemas inestables se comparaban clásicamente a aquellos sistemas dinámicos observables en la realidad por un tiempo infinito. Mi idea consiste simplemente en admitir e incluir la finitud de nuestra observación y demostrar que existe un formalismo común para todo este tipo de situaciones independientes, además de la escala de observación. My point of view is simply to say, let's now include the finiteness of our observation and show that whatever the finiteness of observation, independently of the approximation, be it long, short, million of years, 20 minutes, that's of no importance. There is a common formalism corresponding to all this type of situations. I'm perhaps a little vague. Last question, Professor Schatzman. Esto en verdad no es una pregunta y es probable que no reciba respuesta, pero quiero formularla de todos modos. Vivimos en un mundo inestable, lleno de bifurcaciones, y esto me recuerda una historieta que apareció hace unos 25 años en un periódico de Nueva York.
dos científicos conversan delante de una gigantesca computadora y uno de ellos dice al otro: ¿qué ha dicho la computadora? A lo que el otro responde: dice que hemos de conseguir la paz. Más concretamente, en la revista Nature han aparecido algunos artículos inspirados en esta dinámica no lineal sobre la carrera que finalmente puede llevarnos a la guerra. En la misma revista se ha desatado una polémica muy tensa sobre la hipótesis de tales modelos. Tenemos, por un lado, un almacenamiento fantástico de armas, 50.000 megatones de potencia nuclear, y por otro, ciertas iniciativas de defensa estratégica norteamericana que usted probablemente conoce mejor que yo. Mi pregunta es, en el contexto de la fenomenología no lineal, ¿no cree que estamos a punto de alcanzar una bifurcación tras la que peligra toda la civilización humana? Creo que la cuestión que tan correctamente ha planteado está íntimamente relacionada con la visión del mundo que ofrece la ciencia moderna. En el sentido siguiente, la visión clásica del mundo descansaba en la idea de que la racionalidad y realidad eran una misma cosa. Solo lo racional es real y solo existe una realidad racional. Hoy vemos un mundo pluralista, un mundo de inestabilidades y lleno de posibles realizaciones. Debemos empezar a pensar en una forma no lineal. Debemos comprender que el mundo es mucho más rico que cualquiera de las posibilidades en las que nos ha tocado vivir. El psicoanálisis es un ejemplo claro. La visión clásica es que el psicoanálisis nos revela por qué actuamos de una manera y no de otra. Hoy se tiende a una terapia del grupo y de la familia. Es decir, la tendencia actual es a ir juntos al psicoanalista para que éste descubra las singularidades y no linealidades del grupo que afectan a uno de sus miembros. Y en mi opinión, el mundo necesita una terapia familiar al nivel de todas las naciones. Los valores están relacionados con las reacciones homeostáticas frente a las posibles realizaciones de cada bifurcación. No creo que sea casualidad el hecho de que los conflictos que sufrimos actualmente ya no se refieran tanto a territorios o a recursos económicos, sino a las ideologías, auténticas armas de una bifurcación, muchas de las cuales son herencias obsoletas del siglo pasado. Mi respuesta se basa, pues, en una reflexión no lineal. Esto es, no se trata de plantear cuidadosamente el problema del desarme, sino de concentrarnos en el problema de la tolerancia. La tolerancia es el verdadero problema de nuestro tiempo. Consiste en comprender las alternativas del mundo cultural y en convencernos de que debemos vivir en un mundo múltiple. He aquí, en mi opinión, un buen objetivo para la ciencia actual con respecto a la civilización. Proporcionar una vía diversa de realizaciones, mostrar caminos menos lineales, estrechos y condicionados para el hombre. Se trata, además,
de un sentimiento muy compartido por los científicos europeos. No hay que olvidar que fue precisamente en Europa donde se gestó ese gran proyecto que es la ciencia y ese sistema llamado democracia. Es decir, la racionalidad científica y la racionalidad social y humanista. Como europeos, vivimos en la intersección del sistema de valores. Es nuestra tradición. Aproximar estas dos racionalidades es una bella misión para nosotros. De este modo, quizá nos acerquemos a una mayor tolerancia y a aceptar la multiplicidad de la civilización humana. Also to human situations and see really in this way, having really in this way a more tolerant and more multiple view on human civilization. Muy bien, muchas gracias al profesor Prigozhin. En 15 minutos empezaremos el debate.